Él es el Señor de Chile. Desde Punta Arenas hasta Rica, hasta las Antárticas chilenas, Él es el Señor de la República Chilena. Denle un aplauso al que vive para siempre. A Él la honra, la gloria, la alabanza, el honor, la magnificencia, la sabiduría, el poder, la ciencia, la majestad, la omnipotencia, la omnividencia, la omnipresencia. Oh, a Él sea la gloria en el cielo, la tierra y los infiernos. Y que el diablo oiga lo que está sucediendo en Temuco. Que el diablo oiga lo que está sucediendo en Temuco. La gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios está aquí. Él es digno de ser alabado. Él es digno de ser exaltado. Él es digno. Aleluya. Aleluya. No se sienten. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en 1 Samuel. Capítulo 1. Quiero agradecer al reverendo Jorge Astorga Vera por la invitación hecha a nuestro ministerio. Quiero agradecer al protocolo, a las hermanas, los que nos han atendido, los hermanos que nos han llevado y traído con el carro. Pastor Ricardo Fierro, que fue el hombre que Dios usó para sufragar los gastos del hotel y de la alimentación. Le agradecemos a él, porque Dios lo puso en el corazón que él pagara por el hotel y por la alimentación. Por eso Dios ha de bendecirle grandemente. Gracias, pastor. Usted, su esposa, su familia, sus hijos. Reverendo Hereto Espinosa, dignísima esposa, un gusto, un placer haber ministrado junto con ustedes, pastor Sandoval y esposa. Grandes hombres de Dios, hermanos. Grande. Usted no necesita traer extranjeros para ministrar a Chile. Aquí están los hombres de Dios para ministrar a Chile, hermano. No necesita venir otros hombres para ministrar a Chile. Esos hombres son suficientes, hermano. Son suficientes. La idea de traer los predicadores de los Estados Unidos de América, hermanos, ya es una idea ya pasada. Yo no soy americano. Yo me hice ciudadano por conveniencia para usar el gobierno de los Estados Unidos a mi favor. Mi corazón es verde y amarelo, tetracampeón del mundo. Perdóname, Chile. Recuerde, los hombres de Dios de Chile pueden hacer lo mismo y mucho más que los extranjeros pueden hacer. Invierta en tu país, invierte a los jóvenes, envíelos al instituto, al colegio, inviértalo en ellos, en los ministros, los evangelistas. Hay poder de Dios en Chile, lo necesita buscar, lo necesita buscar. Hay aquí en Chile ya. Mi querida esposa, le saludan mucho, mi niña Catherine. Josué Irión Jr., hablo con ellos 3 veces al día. Hablo con ellos antes de ir a la escuela, que allá son las 7 y aquí ya son las 1 de la tarde. Después, cuando ellos regresan de la escuela, yo les llamo de vuelta antes de venir para el hotel. Y después por la noche hablo con Damaris. Ellos les saludan mucho. Mi esposa tiene un gran deseo de venir a conocer a Chile. Algún día ella va a venir. Algún día ella vendrá a conocer y comer un completo chileno y un churrasco. Algún día, algún día. 1 Samuel capítulo 1, abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. ¿Cuántos han venido para oír la voz de Dios? La Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cuando nosotros estábamos en Noruega, hermanos, rápidamente, Junior tenía 6 añitos de edad, Catherine tenía 8. Yo prediqué por las noches, Damaris predicó por la mañana a las hermanas, un gran mensaje, Dios lo usó. Y Catherine y Junior inventaron que quería un culto de niños. Entonces le metimos en una sala y le tuvieron su culto de niños. Catherine y Junior y los niños de la iglesia. Entonces Catherine estaba dirigiendo con el coro de los niños metidos en una sala porque quería Junior predicar. Y decía Junior, ay Catherine, yo conozco todos tus coritos. Yo conozco todos tus coritos. Cuando le tocó a Junior, Catherine le miró y dijo, ahora paso el pastorcito, Irioncito, Josuecito, Junior. Y Junior estaba con los niños. Y había niños de los hijos de los pastores y hermanos de la iglesia, porque tuve que inventar un culto de niños para que Junior predicara. Entonces Junior le miró a los niños y dijo, niños, te saludo y Dios te bendiga. Yo creo que su mente quedó en blanco. Él no sabía lo que iba a decir, su mente quedó en blanco. Y miró a los niños y dijo, te saludo mi esposa y mis 2 hijos.
Por lo que él oye yo decir, él pensó que era un saludo. Imagina a los niños, míralo, tiene 6 añitos con esposa y 2 hijos. Hermano, imagínense. Después le pregunté, Junior, ¿quién es tu esposa? Se va a llamar Damaris. ¿Y tus hijos? Se va a llamar Catherine Junior. A Junior empezó a predicar, dijo, voy a predicar rápidamente sobre Sansón. Y Catherine estaba ahí y dijo, Junito, yo conozco todos tus sermoncitos, Junior. Y Junior dijo, shh, Cathy, ellos aquí no han oído. A Junior empezó a predicar, empezó a predicar. Al primero de sus sermoncitos dijo, y Sansón, tomó una, no sabía decir una quijada de un jumento, es un niño chiquito, todavía es chiquito. Tomó una quijada de un jumento, tomó un pedazo de hueso en la mano y se olvidó cuántos filisteos había matado Sansón. Y mató a 1 millón de filisteos. Y Damaris y yo gritamos de la sala, no, Junior, no es 1 millón, es 1000. Mira cómo Junior salió. Ah, papi, a Dios le da igual matar a 1000 que a 1 millón. El poder de Dios es igual. A Dios le da igual matar a 1000 que a 1 millón. Dios lo va a usar grandemente, Josué Irión Junior. Predicó con 5 añitos, 2 minutos, solo, con 5. Ahí terminó su gasolina. Ahí en Noruega dio una palabrita. Con 7 años predicó en una mini campaña. Vinieron a oírlo 234 personas. No niños a oír. Con 8 años predicó en una mini campaña, un viernes por la noche, un sábado por la tarde, un domingo por la mañana. Y cuando entró Catherine Junior en el carro, dice Junior para Catherine, Cathy, ya somos un equipo, tú canta y yo predico. Qué tremendo, hermano, tener los hijos para servir al Señor. Josué Irión Junior vendrá a Chile a ministrar algún día. Él vendrá a predicar la palabra de Dios a Chile. Y él será mucho mejor que su padre, hermano. Será un gran hombre y extraordinario hombre de Dios. Yo lo voy a pasar todo lo que sé, todo lo que aprendí, todas las amistades de los pastores, lo va a heredar él de bandeja. Todo lo que él tiene que hacer es ser fiel. Eso es todo. Ser fiel a lo que Dios le va a dar a él. 1 Samuel capítulo 1. Hubo un varón de Remataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Liú, hijo de Tolú, hijo de Zuf Efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de uno era Ana y el otro era Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Li, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas y a cada uno su parte. Pero a Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Mucha gente ha orado y ayunado para un avivamiento en Temuco y en Chile. Mucha gente ha tenido congoja de espíritu, de alma y de corazón, y han doblado sus rodillas en el piso, en el frío del piso,
ya han creído en un milagro para Temuco y para Chile. Dios te lo va a contestar esta noche. Dios va a empezar esta noche algo en Chile que nunca empezó antes en la historia de la iglesia de la nación chilena. Esta noche Dios va a esparcir un fuego desde Temuco a todas las partes de Chile, y tú verás una iglesia chilena cambiada, una iglesia chilena diferente, un pastorado distinto, un pastorado diferente. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios en esta noche va a cumplir el deseo de miles de cristianos que han orado por un avivamiento para la nación andina. Y déjame decirte a ti, my friend, no habrá diablo, no habrá demonio, no habrá principado, ni él mismo podrá parar lo que Dios tiene para la iglesia chilena. Hoy, en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret, algo va a empezar en esta ciudad de Temuco, que va a esparcirse por toda la nación chilena. Crea. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos con poder y autoridad en esta noche. Nos humillamos delante de ti, reconocemos nuestra dependencia en ti, y te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Gracias, Señor, por el privilegio de haber compartido con hombres como el pastor Sandoval, pastor Erito Espinosa, Ricardo Fierro, los demás pastores, pastor Jorge Astorga Vera, Jaime Vera, todos los demás ministros que he conocido. Derramas de tu gloria y tu poder sobre ellos, sus familias, sus hijos, sus nietos, sus iglesias. Padre, derrama tu gloria sobre la nación chilena en este instante. Derrama tu gloria sobre Temuco. Derrama tu gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo, diablo, por la sangre de Cristo Jesús, ponemos la sangre en toda la República Chilena. La sangre en toda la República Chilena. Chile no te pertenece, diablo. Chile es de Cristo Jesús. Atamos tu poder. Atamos tu poder y te regresamos al infierno de donde viniste, porque Chile no es que será de Jesucristo. Chile es del Señor Jesucristo. Chile es del Señor Jesucristo. Chile es del Señor Jesucristo. Derrama tu gloria y tu poder, porque Josué y yo no es nada y nadie. Te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga, y que tú nos hables con poder y autoridad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puede sentar, queridos hermanos. Gracias. Hermanos, rápidamente voy a usar los audios de los videos y los libros de nuestro ministerio. Queremos agradecer a aquellos que han colaborado con los audios y los videos de nuestro ministerio. Al final, usted puede llevar esta hojita blanca. Están los títulos de los audios y de los videos de un lado, y del otro lado están los audios de un lado y los videos del otro. Recuerde, hermanos, cuando usted colabora con el ministerio Josué Irión en los audios y los videos, usted nos ayuda a poder financiar las cruzadas de los países del tercer mundo. Mañana, esta noche regresamos para Santiago, y mañana hago escala en Buenos Aires, y voy a orar por los argentinos. Sí, lo prometo que lo voy a orar por ellos, para que pierdan siempre cuando jueguen con Brasil. No voy a orar por su economía, no, esa es la mano de Dios en ellos. Yo no voy a orar por eso. Y hacemos escala en Buenos Aires. Buenos Aires, vamos a Puerto Alegre. Voy a quedar 3 días con mi madre. Pues regresamos a Estados Unidos. Y después vamos a cruzar de Florida. Y después vamos a ir a Nairobi, Kenia, en el África Oriental. Ore por nosotros, hermanos. No solamente hemos ministrado aquí en América Latina, los Estados Unidos, lo hemos hecho en 64 países, en todos los continentes del mundo. Es a la medida de su colaboración que podemos seguir hacia adelante. En 99 fuimos a India. Usted ya oyó lo que Dios hizo en India. Fue algo extraordinario. Tuvimos 70 mil personas en Madrás. Fuimos el primer ministerio latinoamericano a predicar en Madrás, en India. Se convirtieron 6.700 personas. Ese dinero salió de los audios y de los videos cassettes. El año pasado, en 2000, fuimos a Amsterdam, invitados por Billy Graham. Después fuimos a 7 países en Europa. Fuimos al Japón, Tokorozawa, Nagano y Toyota. Y Dios nos bendijo grandemente en el Japón. Los japoneses dicen así: Yosu Kuristo Anatawa Aistemaso Yoshu Desu Yasu. ¿Entendiste? Jesucristo es el Señor, y Jesucristo es el Señor de Japón. Aleluya. Jesucristo será el Señor totalmente del Asia entera, para su honra y para su gloria. Después fuimos el año pasado en Kumasi, Ghana, en el África Occidental. 1484 pastores vinieron por la mañana,
en una escuela de ministerio que impartimos, y la cruzada en la noche en el Jackson Park. Fue una cruzada tremenda. Estuvimos reunidos con el gobernador, con el primer ministro, con el rey del reino de Asante y también con la madre del rey del reino de Asante. La madre del rey quedó encantada con Catherine. Le pasaba la mano del pelo de Catherine cuando le íbamos a salir y le hacíamos lo que es el protocolo delante de la reina. Hay que agacharse y prestar reverencia a la reina. Le mandaba a llamar de vuelta a Catherine. Y le pasaba la mano en el pelo de Catherine y decía: eres muy linda, qué pelo lindo. Cuando nos íbamos de vuelta, mandó a llamar a Catherine por la tercera vez y dijo: Damaris, solo falta buscarme ahora un novio para Catherine y dejarme a ella aquí en África. Ahí me llegué bien cerquita de la reina para ver lo que el intérprete estaba diciendo. Y la reina dijo a Catherine: eres muy hermosa, muy hermosa. Y le pasó la mano en el pelo, porque Catherine tiene una marquita aquí, un corazoncito debajo del ojo izquierdo. Ay, ya me va a empezar los trancazos. Ay, Señor. Cuando los muchachos van a decir: mira la hija del pastor, esa del pitito arriba, debajo del ojo, así. Ay, hermanos. Jesús, vuelve, por favor, yo te pido. Vuelva, Señor, yo te pido. Y fue una gran cruzada, hermanos, gran cruzada. Colabore, hermano, con nosotros. Recuerde, todavía tenemos el libro. Si usted no lo ha llevado, llévelo, hermanos. El poder de la palabra de Dios. Son 207 páginas. Hay 5 fotos aquí. Está la foto de nuestra cruzada en India, en Ghana, en África, la de Catherine Junior y Damaris. Aquí está, hermanos, el poder de la palabra de Dios. Lleve este libro. Han salido muy despacio los libros. Yo no puedo regresar de vuelta con los libros. No puedo pasar en la aduana argentina, ni la aduana brasileña, ni la aduana de los Estados Unidos. Ya me basta la aduana chilena. Ya me basta el problemazo que tuvo con la muchachita esa arrogante, impertinente. Déjame decirte a usted, hermano, no puedo regresar con eso. Tiene que ser, esos libros tienen que quedarse en Temuco y tienen que quedarse en Chile. Lleve esos libros, hermanos. Oramos aquí con los pastores, es mi primer libro, ya estamos escribiendo el segundo. Va a cambiar tu vida, el poder de la palabra de Dios. Muy importante, hermanos, muy importante. Todavía tenemos de esta escuela, la escuela de escatología, son 19. Todavía tenemos la escuela de evangelismo y misiones. Y de los videos, hermanos, son 40 y un títulos de los videos. Están aquí los videos del poder de la palabra de Dios, que son 5. Están los videos, los 17 videos nuevos que está ya en la mesa. Están los 12, segunda noche de la cruzada. Entonces el alcalde tenía un hijo que también era alcalde en una otra ciudad así de chiquitita, y trajo el alcalde su hijo y el hijo se convirtió. Déjame decirte a ti, fuimos a Londrina, donde lanzamos nuestro libro en portugués. Tuvimos 44,000 personas en el lanzamiento. Yo fui a la radio y dije: yo no vine a negociar con el diablo. Tú te quedas con una parte y nosotros con la otra. No, yo quiero todo, porque tú has robado, porque tú eres ladrón. Tú no tienes derecho ninguno sobre esta ciudad. Entonces nos invitaron a la Asamblea Legislativa. ¿Se llama así? Asamblea Legislativa, donde están los diputados y los senadores y todo eso. Predicamos, fue la gloria de Dios. Me dieron 10 minutos, tomé 8. Con 8 minutos cerramos el negocio. Fue la gloria y el poder de Dios, donde senadores y los diputados y los congresistas lloraban, lloraban, lloraban en la presencia de Dios. Hombres alcohólicos, hombres adúlteros, hombres corruptos o hombres con un vacío tan grande adentro del corazón, hicieron una cola cuando yo terminé para orar por ellos, porque sus matrimonios estaban desintegrados, porque sus hijos estaban desintegrados. El mundo necesita de la palabra, el mundo necesita del poder de la unción del Espíritu Santo, el mundo necesita de ti, tú eres importante. Cuando yo estuve en el muro de Berlín en 85, el muro que separaba Alemania Oriental de Alemania Occidental, yo puse mis manos en el muro de Berlín, 20 metros de altura, de cada 10 en 10 metros una caseta con soldado ruso con una ametralladora M16. Yo dije: Dios, nadie puede derrumbar este muro, solo tú. Tú no dejarás 800 millones de personas detrás de la cortina de hierro en Europa solamente. Más 700 millones adentro de la Unión Soviética y los países detrás de la cortina de hierro, ir al infierno. Derrumba este muro. Pero parecía una ilusión. El 16 de septiembre del 89, cuando el muro de Berlín se vino abajo,
Yo me puse de rodillas delante de la televisión, yo y Damaris, y nos dimos las manos. Fue uno de los días más felices de mi vida. Y cuando el muro de Berlín se vino abajo y la gente tenía el pico en la mano, los alemanes orientales, y los quebraron el muro, yo oí la voz de Dios que decía: edificaré a mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Los musulmanes tuvieron su tiempo. Los comunistas tuvieron su tiempo. Usted tiene que orar por el gobierno chileno. Es un gobierno de tendencia izquierdista y comunista. Si Dios no guarda tu nación como guardó en 73, usted estará en un gran peligro. Usted tiene un presidente ateo. Yo voy a orar para que Dios lo quite del gobierno chileno. Lo voy a orar para que Dios lo remueva del poder. No puede un presidente ateo estar en el gobierno de Chile, porque Chile es de Cristo. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche oramos al Señor para que remueva al presidente chileno. En el nombre de Jesús de Nazaret, que lo remueva y que lo saquen, y que ponga un presidente cristiano en el poder. Usted tiene que orar por tu nación. Quizá por eso fue el problema mío en la aduana, porque cuando vine en 96 no tuve problema, pero la chica es arrogante y prepotente, quizá era media socialista o comunista. Yo no sé cómo es posible que una nación llena del poder y de la autoridad de Dios como Chile, todavía el diablo haya puesto uno de los de sus mensajeros en el gobierno. Yo no puedo entender. Usted debe estar fallando en algo. Usted debe estar fallando en algo. Porque la razón por que Bill Clinton ganó por segunda vez la Casa Blanca, un hombre adúltero y mentiroso, denotaba cuán pobre estaba el nivel espiritual de los americanos delante de Dios. Si es que usted quiere un avivamiento y quiere un poder y un presidente ateo y con tendencias marxistas y socialistas de la izquierda comunista es tu presidente, entonces usted falló en algo. Usted está viviendo entonces en un sistema que no es la realidad. Usted quiere exportar el avivamiento afuera de tu nación, mientras tu nación necesita primero, mientras tu país necesita primero. Antes de usted exportar el avivamiento, que Chile sea sacudido bajo el poder de la unción de Dios, que Chile sea sacudido bajo el poder de la autoridad del Espíritu Santo. En primer lugar, la Biblia dice que Ana era estéril. Hay muchas facetas de la iglesia chilena que la iglesia chilena está estéril. Desunidad pastoral, orgullo y arrogancia por algunos haber estudiado más que algunos. Hay muchas facetas de la iglesia chilena que ella está estéril. Yo me preguntaba esa madrugada cuando no podía dormir, ¿cómo es posible que un presidente comunista esté en una nación donde de cada tres chilenos uno es cristiano? Porque hay áreas de la iglesia chilena que es estéril. Hay áreas de la iglesia chilena que es inmadura todavía. ¿Inmadura se dice? Inmadura, falta de madurez. Hay problemas adentro de la iglesia chilena, y esos problemas tienen que ser arreglados primero si es que queremos exportar el avivamiento. La esterilidad es el resultado de una enfermedad en una mujer. Su vientre está cerrado. Dios cerró su vientre. La Biblia dice en Israel que no hubo mujeres estériles los 40 años en el desierto. Si hay partes de la iglesia chilena que está estéril, si hay iglesias que están secas y vacías, y hay mensajes que sus pastores predican que no hay vida y no hay poder, y la gente no cambia y no se transforma y no hay madurez, entonces están predicando un mensaje estéril, un mensaje que no hay vida, un mensaje que no hay poder. En esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios quiere quitar la esterilidad espiritual de tu vida, quitar la esterilidad espiritual de tu ministerio, de tu llamado, de tu iglesia. Dios, esta noche, te va a cambiar. La Biblia dice que Ana estaba esperando, llorando, sufriendo para tener un hijo. Chile está llorando, sufriendo, llorando y esperando para un avivamiento. Pero Dios viene a nosotros y dice: médico, cúrate a ti mismo. Iglesia chilena, enséñate a ti mismo. Iglesia chilena, mire para dentro de ti mismo con sinceridad. ¿Estás pagando el precio? ¿Has tomado la cruz? ¿Has negado el ego y el yo? ¿Estás viviendo en humildad delante de mí? ¿Hay la unidad pastoral? ¿Y realmente la unidad en consejo de pastores?
Hay realmente existe en todos los consejos, en toda la nación, desde Punta Arenas, Arica, hay la unidad completa. No, no hay. No hay, no existe. No hay. Entonces el evangelio que está en Chile tiene partes estériles, tiene partes que no están de acuerdo. Es un mensaje duro. Algunos ministros dirán: eso no es verdad. Es verdad. Si no fuera verdad, tu presidente no estaría en la casa del gobierno. Es verdad, claro que es verdad. Tal vez algunos dirán: eso no es cierto, eso no es verdad, no recibimos su mensaje. Ese es el problema tuyo. Esta noche yo regreso a la casa. Ese es el problema tuyo, si no recibes. La palabra es esta. Yo preguntaba a Dios: ¿por qué es que hay puntos de fallos adentro del liderazgo de la iglesia chilena? Hay puntos de fallo porque cada uno de los ministerios, de las asociaciones, de los consejos de pastores, cada uno busca su propio beneficio. Cada uno rala para su propio lado. Si alguien organiza un evento y trae a alguien más un predicador, los otros no lo apoyan porque ellos no trajeron el predicador. ¿Sabe cómo se llama eso? Infantilidad. Infantilidad. Se llama carne. Se llama carne. Cuando el reverendo Tuerto Espinosa me invitó a mí para ir a Santiago, yo no pude ir. Él dejó de venir aquí en la conferencia. No, aquí está. Cuando otras organizaciones pidieron apoyo para sus congresos, fueron dados el apoyo. Pero cuando fue pedido el apoyo para este congreso, para este seminario, muchos no lo dieron. Porque como no son la estrella del show y no están en el centro y no fueron ellos que trajeron al doctor Orión, entonces no apoyan. ¿Sabe cómo se llama eso? Infantilidad. Eres un niño. Eres un niño. No debes estar en el ministerio. Eres un niño espiritual. Retírate del ministerio. Dios no te va a usar nunca. Nunca. Se llama carne. Se llama orgullo. Se llama, my friend, la palabra esterilidad. Cuando tú no estás en el medio del show de las estrellas para decir: yo lo hice. My friend, Dios permitió que Temuco fuera un pequeño grupo de intercesión que doblaba sus rodillas y dobla todos los domingos a las 7 de la mañana. Haya frío, haya viento, lluvia o no, Dios fue por ellos que hizo el congreso. No fue un gran evento, no fue el mini Amsterdam, o no fue una gran cruzada en una catedral en Santiago. Dios dijo: no, es de los más humildes, los que pagan el precio. Allá en Temuco hay un grupo que yo los voy a honrar y lo voy a hacer un seminario. Son palabras duras, claro que lo es. Nadie quiere oír la verdad, sino oír a Cristo. ¿Cómo vamos a oír a nosotros? Hay partes de la iglesia chilena que está estéril. Hay competencia ministerial, hay infantilidad ministerial, hay orgullo ministerial, arrogancia ministerial, hay división, hay pastores peleados que no pueden venir aquí durante el seminario porque alguien más va a venir. Uno de los dos va a quedar porque los dos no van a subir. Si nosotros queremos hacer la diferencia en Chile, tenemos que morir para nuestro ego, nuestro yo. Y como Dios hizo ayer, pastores de rodillas, abrazados y orando, se pidiendo perdón uno al otro. Este es el camino del avivamiento chileno. Este es el camino del avivamiento del poder de Dios en Temuco y en Chile. Camino de la humildad, camino de arrepentir, camino de pedir el perdón. Yo no vine a predicar a Chile lo que tú quieres oír. Yo vine a predicarte lo que necesitas oír. Tú me traíste, ahora oyes. Segundo lugar, la Biblia dice que Ana era una persona de intercesión. Cada año su oración tardó mucho tiempo hasta que llegara la bendición. Ella esperaba. Temuco espera. Temuco anhela. Temuco ora y ayuna en búsqueda de un avivamiento. Cuando yo subí arriba del cerro ayer junto con el reverendo Jorge Astorga Vera y sus héroes de intercesión, yo me sentí tan chiquito, tan chiquito, tan dependiente de Dios delante de esas hermanas y esos hermanos héroes de la fe que pone su rodilla en el cemento, en el piso. Oraron por mí cuando llegué al cuarto de mi hotel. Yo me eché al borde de mi cama y dije: Dios, yo no merezco estar aquí. Hay un pueblo en Chile que está forjando el destino de la iglesia chilena y forjando el destino del avivamiento de la América Latina y del mundo entero. Llamé a Damaris, dijo: Damaris, es así, así, así. Dijo: tremendo, Josué. ¿Cuántas veces oraron por ti? Dos. Vete allá y pide de vuelta que oren por ti. Tres, cuatro, cinco veces. My friend, Dios no es el Dios de la grandeza, del show. Porque un consejo de pastores tiene más dinero que el otro. Pueden hacer lo que quieran y traigan a los grandes predicadores y no pasa nada.
Dios es el Dios de la humildad. Dios es el Dios del ayuno, de la oración. Dios es el Dios que se complace con el humilde, que creyeron en un milagro. Ellos creyeron en un milagro y Dios lo hizo. La persona que intercede es aquella que se pone en la brecha hasta que venga la respuesta. Ana estaba decidida. Hay hombres en Chile que están decididos a hacer la diferencia. Hay ministros en Chile que están decididos a pelear con el diablo cara a cara hasta ver la nación convertida. Y hay otros que son solo espectadores. No hacen ni deshacen, no hacen nada. Son meros espectadores. Ellos no tienen el sabor ni de la victoria ni de la derrota. Ellos ni entran en el campo de la batalla. Se llaman los espectadores, los llamados infelices del ministerio, los llamados inocentes por la infantilidad, por la falta de espíritu de lucha y de poder. Es falta de entender, my friend, que un seminario no es hecho para la gloria de un ministerio o la gloria de un nombre. Dios dio una oportunidad para Temuco, Dios dio una oportunidad para Chile, Dios dio una oportunidad tremenda, pero muchos no saben aprovecharla o no quieren aprovecharla. Ezequiel 22:30 dice: busqué entre ellos un hombre que hiciera vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no encontré ninguno. Isaías 59:16 dice: Jehová vio que no había hombre y se maravilló que no hubiese ninguno quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su diestra y su justicia. Solo la oración mueve la mano de Dios. Si usted quiere un avivamiento en Chile, usted tendrá que cambiar. Avivamientos no vienen de la homilética, de la hermenéutica, de un esqueleto, de un sermón, ni de su introducción, su cuerpo y su conclusión. No viene de un colegio bíblico ni de un seminario. Avivamiento viene de las rodillas. El colegio, un seminario, el estudio y un doctorado podrá ser un hombre intelectualmente preparado, pero un verdadero hombre de Dios se hace en el lugar trancado del ayuno y de la oración, donde Dios trabaja en su carácter y trabaja en su personalidad, y él sale de ahí una bomba. No vayas a engañarte, no. La intercesión que prevalece es aquella que pone sus rodillas en el piso y no descansa hasta ver la respuesta, hasta ver el poder de Dios y la unción de Dios. Oh, my friend, si pudieras entender que la comunión con Dios, que la comunión de las rodillas, que cuando te doblas delante de Dios y oyes la voz de Dios, eres un hombre, una mujer extraordinaria. Jonathan Edwards decía: un hombre que oye la voz de Dios deja, no oye las acusaciones del diablo y no oye los planes del diablo. Él oye la voz de Dios, camina en la voz de Dios, permanece en la voz de Dios, anda en la voz de Dios, decide en la voz de Dios y tiene victoria en la voz de Dios, porque él oye la voz de Dios. Cuando usted pone la rodilla en el piso, el infierno tiembla. Los grandes avivamientos no vinieron con grandes predicadores. El grande avivamiento vinieron por hombres de oración, hombres y mujeres que pagaron el precio, hombres y mujeres que doblaron sus rodillas en el invierno o en el verano y dijeron: diablo, retírate de mi ciudad, retírate. Cuando T.L. Osborne fue a Cuba, él dio orden al diablo que no bajara en los centros de espiritismo para la gente se incorporar. T.L. Osborne oró, y por 3 semanas que estuve en Cuba, él oró y la sangre de Cristo cubrió el cielo cubano en el año de 54. Y dijo el Señor: el diablo no puede penetrar porque la sangre mía está arriba del cielo cubano y el diablo no podrá descender a la isla. Oh, my friend, si la iglesia chilena se uniera, un culto de oración e intercesión en un estadio, y enseñáramos el poder que tenemos, oh, my friend, temblara la República Chilena, temblara desde Punta Arenas hasta Arica, porque hay poder en la iglesia chilena, hay unción en la iglesia chilena, aunque hay áreas de esterilidad en ella, Dios te lo puede usar. No vayas a creer tú que el avivamiento va a venir porque predicadores vienen a Chile. El avivamiento no viene a través de un hombre. La gloria no es de un hombre. La unción no pertenece solo a un hombre. Ella es el cuerpo de Cristo. Ella es la unción general de Cristo. Dios puede tomar un pastor sencillo y humilde y hacerle un hombre extraordinario. Dios abate a los orgullosos y levanta a los humildes. Sepa, Chile, que Dios va a trabajar en el liderazgo chileno, en el pastorado chileno,
Dios va a trabajar en los líderes primero. Primero va a pasar el vacuum cleaner aquí arriba de la plataforma. Y cuando Él descienda a la iglesia, hará una iglesia madura, hará una iglesia poderosa, hará una iglesia viviente, hará una iglesia vivalista, hará una iglesia poderosa, una iglesia que será diferente de las demás de la América Latina. Tú puedes ser igual a cualquiera si usted quiere. El problema es suyo. O tú puedes cambiar el mundo, puedes cambiar el medio ambiente. Yo no nací para ser un evangelista más o un ministro más. Yo estoy dispuesto a pagar el precio que Él me pida. Ya he pagado precios enormes. Estoy dispuesto a pagar el precio que Él quiera. Pudiera haber terminado mis estudios, pudiera haber llegado a ser un médico del sistema cardiovascular del corazón. ¿Sabe cuánto sale un trasplante del corazón en Estados Unidos? $220,000. Si hiciera un trasplante el lunes, otro el martes, otro el miércoles, el jueves, el viernes, ¿cuánto dinero tendría en mi cuenta el viernes? Qué interesante terminar el culto y ponerte en la mesita. Colabora, hermano, con los libros y los videos. 10,000 pesitos chilenos cada uno. Yo pudiera haber tenido lo que yo quisiera. Yo pudiera haber sido un cirujano famoso, grande y rico, como mis colegas que terminaron lo son. Dios me dijo una vez en Europa que importa un diploma en una pared, que con el tiempo se tornará amarillo y no podrás más leerlo. Las almas son los más importantes que un diploma. Las almas que tú vas a ganar son más importantes que un título en una pared. Eres llamado para transformar el mundo. Eres llamado para destruir el poder del diablo. Eres llamado para quebrar el poder del infierno. Eres llamado a cambiar. Oh, glory to God. Oh, hay una unción poderosa aquí en este lugar. Hay una unción poderosa aquí en este lugar. Tercer lugar, la Biblia dice que Ana estaba decidida a pagar el precio hasta recibir la bendición. Como dijo el reverente Ernesto Espinosa, es verdad, todo cuesta un precio. Nada en el mundo es regalado, solo la salvación es gratis. Todo hay un precio a pagar. 1 Samuel 1:9 dice: levantó Ana. 1:10 dice: oró con amargura. 1:12 oraba largamente. 1:8 lloró mucho. 1:15 derramó su alma delante de Jehová. 1:16 tenía congojas de aflicción. Oh, ella estaba en la brecha. ¿Cuántas críticas recibimos nosotros del ministerio Josué y León porque predicamos contra Disney, los Nintendos y Pokémon? He recibido emails de ministros que me dicen: estamos esperando que usted caiga de la gracia. Hombres envidiosos, con celo y envidia, porque no tienen la unción que tenemos. No se abren las puertas al mundo entero como se abren para nosotros. Se mueren de envidia y se mueren de celos. Hombres secos, hombres vacíos, hombres sin corazón, sin alma, niños infantiles. Jamás deberían estar en un púlpito. ¿Cuántas críticas recibimos nosotros? Nunca nos defendimos, nunca. Le doy un consejo, pastor. Usted que recibe críticas, pero que vive en el centro de la voluntad de Dios. Una vez se reunieron las hormiguitas para intentar subir arriba de un pomo que tenía miel adentro. Y las hormiguitas empezaron a subir, subir, subir. Pero cuando iban a subir hacia adentro para caer en la miel, se resbalaban, ¿se dice? Se resbalaban de vuelta. Intentaban de vuelta las hormiguitas, intentaban, pero se resbalaban de vuelta. Y así pasaron muchas horas. Cuando estaba casa en el top, volvían a caerse. Hasta que una hormiguita vino y empezó a caminar, 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 caminar. Se sobresalió en el medio de todos. Caminó, 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 caminó. Entró y se echó adentro del miel y estaba disfrutando la miel. Entonces las hormiguitas tuvieron un consejo rápido. ¿Cómo es posible que ella consiguió caminar y entrar adentro? Preguntó una. Y la otra dijo: no sé, quizás su consistencia de sus perlitas sea diferente. No es igual que nosotros. Dijo una otra: a lo mejor tiene mejor fuerza de voluntad que nosotros. No, nosotros también tuvimos fuerza de voluntad. Casi llegamos, casi no es llegar. Ganar la copa es ganar. Segundo lugar, nadie quiere saberlo. Levantar la taza, eso es la gloria. Segundo lugar, no vale nada. Se reunieron los hombres y dijeron: es posible, es fuerte, tiene más voluntad. Y hasta que una dijo: yo sé por qué ella subió, porque es sorda. ¿Sorda? Dijo: sí, cuando ella subía, ella no oía las críticas de aquellas que decían: vas a caer de vuelta, vas a derramarse, vas a derramar, no lo vas a conseguir entrar, no lo vas a conseguir, vas a resbalar, no lo vas a conseguir. Ella es sorda.
Destape tus oídos para las críticas. Tú trabajas para Dios, tú trabajas para el Señor. Tú no trabajas para una denominación, para un concilio. A mí que me importan las críticas, a mí que me importan las críticas de celo y de envidia. Oh my friend, cuanto más somos criticados, más crecemos. Cuanto más nos critican, más las puertas nos abren. Nuestro calendario está lleno en 2002, lleno el 2003. Estamos poniendo a partir de abril del 2004. Oh my friend, we are busy. Estamos ganando el mundo. Tenemos el mundo entero para ganar. Solo el año pasado, el que pasó, tuvimos 318 cartas de invitaciones del otro lado del mundo, con 78 naciones diferentes. Solo pudimos ir a 16. Tenemos el mundo, tenemos las invitaciones. Estamos pagando el precio por la unción. ¿Qué me importa lo que el diablo diga? Porque cabalgamos, los perros ladran. Porque cabalgamos, los perros ladran. Ladran los perros porque cabalgamos hacia adelante. Mi meta está en Cristo. Mi mirada está en Cristo. Mi poder está en Cristo. Mi unción está en Cristo. Mi ministerio está en Cristo. Yo no tengo nada. A Él la honra, a Él la gloria, a Él el poder, a Él la autoridad, a Él la magnificencia, a Él la omnisciencia, a Él la omnipotencia, a Él la omnividencia, a Él la omnipresencia. His name is Jesus. Oh glory, oh glory. His name is Jesus. Su nombre es Jesús. Oh Chile, hay una unción aquí. Oh, hay un poder aquí, Chile. Hay algo extraordinario aquí. Ella estaba decidida a pagar el precio. Su estado improductivo, no productivo, su esterilidad era una aflicción y congoja. ¿Cuál es tu estado? Tal vez hablas mucho, pero haces poco. El diablo habla demasiado. Te mato en África, te mato en Rusia, te mato aquí. Y tuve un accidente que la vuelta dio 6 veces la vuelta del carro. Quebré el vidrio de adelante del carro en California. Fui a parar en el hospital. El diablo dijo: te mato. El diablo ladra mucho. ¿Ya te diste cuenta que cuando vas a una casa y viene el perro y se echa en contra de la cerca, él se echa y ladra porque él te quiere poner miedo? Él huele que tú tienes miedo, él huele tu adrenalina. Él ve y observa y huele que tienes miedo, y él se echa contra la cerca. Y si tú sales corriendo, ya te tienes. Si cuando él se echa en la cerca y hace así, si tú le das de vuelta y le toma la cerca y lo haces así, vas a ver que él se va. El diablo ha ladrado demasiado. El diablo ha ladrado demasiado y no ha hecho nada. Una vez un pastor en Estados Unidos fue a visitar a un miembro, y cuando entró, salió corriendo un perro y se echó sobre el pastor. Le empezó a morder. Y sale el hermano para apartarla del pastor, pero el pastor, en vez de llorar, sentía cosquillas. Y el perro le mordía. Y decía el hermano de la casa: no se preocupe, pastor, el perro no tiene dientes, está desdentado, solo le da cosquilla. El diablo, el Señor lo destrozó en la cruz del Calvario y lo quebró sus dientes. Él puede ladrar lo que quiera, pero el diablo es un perro viejo. Está destruido, está juzgado. La sangre de Cristo ya lo destrozó. ¡Yes! ¡Aleluya! ¡Tú puedes! ¡Yes! ¡Tú puedes! ¿Quién te dijo a ti que tú no puedes cambiar el mundo? ¿El diablo? Oh, Ana estaba decidida a pagar el precio. Ella puso metas para alcanzar la bendición. Génesis 32:26, y dijo el ángel a Jacob: déjame, porque raya el alba. Jacob le respondió: no te dejaré antes que me bendigas. No te dejaré, no saldré de este seminario en Temuco antes que tú me llenes de la unción y del poder. No saldré de aquí antes que me esclarezca mi ministerio, mi llamado, mi causa, mi lugar, mi poder, los dones, los talentos y mis habilidades. No saldré. My friend, tú puedes venir de una familia humilde,
Dios te va a usar igual. Joe Lyman Moody predicó en la gran iglesia en Nueva York, la primera iglesia presbiteriana en la Quinta Avenida en los años 1872. Joe Lyman Moody tenía el problema de la dicción. En vez de decir The Book of Daniel, el libro de Daniel, decía The Book of Daniel, Daniel. No podía decir Daniel. Él tenía un problema de dicción. A veces me equivoco a veces las palabras en español. Español no es mi idioma. Usted debería estar en mi lugar, sin embargo, quien está soy yo. El español es un idioma extraordinario. Yo lo aprendí en España con ahínco, con amor. Bueno, Dios sabía que me iba a casar con la cubanaza, chico. Pero lo amo. Cuando fui a Brasil a predicar uno de los días, mi madre es pastora de su iglesia y tuvimos una reunión con las iglesias de la ciudad. Y mi madre tenía la cabeza baja todo el tiempo. Yo decía, qué espiritual es mi madre. Qué mujer de Dios. Cuando terminó, dijo, mami, ¿por qué tenía la cabeza baja todo el tiempo? Pudiera haber mirado a mí. Yo sé que tú eres una mujer de Dios. No, yo tenía la cabeza baja porque la vergüenza del portugués que estás hablando. Predicaste en español completo. Te olvidaste de tu idioma. Él me puso $10 en el bolsillo y dijo, crea vergüenza en la cara y voy a comprar un diccionario de la lengua portuguesa. Pero español no es mi idioma. Moody tenía el problema en su dicción. Usted tiene que hacer lo mejor que usted puede. Si usted mira tus limitaciones, tú nunca vas a hacer nada. Si tú vas a esperar, my friend, por un doctorado en un colegio, en un seminario, si tú vas a esperar a estudiar 16 años, cuando estés viejo con un bastón, Dios te va a llamar. Te va a llamar para tu última oración, para sepultarte. Olvídate de tus limitaciones. Y Moody predicó y decía, The Book of Daniel, el libro de Daniel, Daniel. Y dice, Daniel, Daniel. La gente empezó a decir, venimos a oír a un ignorante. La gente empezó a salir. De momento Dios lo tomó a Moody y le habló en inglés como Shakespeare. Le daré envidia a Shakespeare. Y cuando terminó, vino un hombre intelectual delante de Moody y le dijo, Moody, cuando predicaste, tuviste 14 equivocaciones en tu gramática. Moody dijo 14, dijo el hombre, sí, no todos somos iguales, 14, te equivocaste 14 veces. Y Moody dijo, ok, yo reconozco que me equivoqué, pero ¿pudiera usted ayudarme a contar cuánta gente se convirtió esta tarde? El hombre dijo, claro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, dijo Moody. El hombre dijo, sí, 14. Y Moody derramó una lágrima con la mejilla izquierda y dijo, Moody, muy bien, cada equivocación mía para cada alma que el Señor salvó esta tarde. Cada equivocación mía para cada alma que Dios salvó esta tarde. Haga, haga lo que usted pueda. Dios hará lo que usted no puede. Tú no puedes tener el poder por ti mismo. Tú no puedes derramar la gloria y orar por la gente para sanidad por ti mismo. De nosotros mismos no tenemos nada. Tú tienes que poner lo que usted tiene. Tienes tu corazón, tu voluntad, tu renuncia a la muerte del ego, del yo. Estás dispuesto a morir por Cristo. Estás dispuesto a no dormir toda la noche en el avión con un dolor de cabeza terrible, con un dolor de estómago terrible, yendo al baño a cada momento y que la chica te deje 3 horas de pie en la aduana chilena para confiscar tus videos. Dios viene a ti y te diga, por el pueblo chileno, ¿eh? Ok, con tanto que me den un completo, ya arreglamos las cuentas. Por el pueblo chileno, ¿eh? Es precio. Es pagar lo que el diablo quiere en un momento de este es en la aduana, es que te explotes, es que te suba la carne y te gema y te ponen en un avión y te regresan. Tú tienes que ser sabio. Él es inteligente, pero Cristo es sabio. No importa las pruebas, no importa si voy a regresar 8 horas por el camino o 10 a Santiago para ver a mi madre por Cristo, voy caminando a Brasil. No importa las pruebas que tienen que hacerse. Las pruebas es un momento. La gloria eterna que nos espera, ningún ojo lo ha visto, ningún oído ha oído. La gloria que Dios tiene para aquellos que lo aman. No me importa llorar, no me importa no dormir, no me importa no comer. I don't care, no me importa. Oh, porque atrás de la lucha, atrás de la nube, atrás de la tempestad está el sol. Tú puedes llegar a ser un gran hombre y una gran mujer, Temuco. Sabe que yo te miro desde aquí, yo no te miro gente. Yo te miro como soldados fardados,
con estrellas arriba del hombro. Oh, verdaderos comandantes, verdaderos tenientes, verdaderos generales. Yo te miro a ti, un ejército fortísimo que va a salir por las calles de Temuco y de Chile, que va a cambiar la historia del destino de la iglesia chilena. Oh, el ejército de Dios está aquí. Dios va a levantarte esta noche, un ejército. Cuarto lugar, dice la Biblia que Ana puso una meta, un hijo varón. Jehová necesitaba un nombre para salvar a Israel. Dios siempre tuvo un nombre para cada época de la historia. Desde Moisés, Josué, los jueces, Samuel, Elías y los reyes, Eliseo, crónicas de Isaías hasta Malaquías, profetas mayores, profetas menores. Dios siempre tuvo un nombre. Cuando Él dejó de hablar 400 años a la nación de Israel, Él habló a través de la revolución de los Macabeos. Cuando abrió en el libro de Mateo, Él tuvo Marcos, Él tuvo Lucas, Él tuvo Juan, Él tuvo un Pablo y Él tuvo un Juan en el Apocalipsis. Él tuvo los héroes de la iglesia apostólica, Él tuvo los héroes de la iglesia de ayer, de los grandes avivamientos europeos. Dios siempre tuvo un nombre. Nunca Dios dejará de hablar. Dios siempre tuvo a alguien un tiempo necesario. Dios necesita de un hombre para Chile, no un extranjero, una sangre andina. Dios necesita un nombre para predicar como nunca en Chile. Y déjame decirte, cuando oigo al reverendo Hélio Espinosa predicar con esta autoridad y este poder, oh pastor, usted puede cambiar a Chile. Usted puede cambiar a Chile. El pastor Sandoval, con su sencillez y su homilética, my friend, puede cambiar la nación chilena. Usted no necesita importar la leche y la miel. Aquí adentro de Chile hay hombres de Dios tremendos, y Dios llama a los pastores a predicar la verdad. Los pastores, no se comprometa con nadie, no seas diplomático, predique la verdad, aunque se duelan, que se levanten y que se vayan. Es el poder de la palabra de Dios, aleluya, y la palabra no puede ser cambiada. Enójese quien quiera, sálgase quien quiera, Chile necesita ser cambiado por el poder de la palabra de Dios. John Wesley decía a su escuela de los predicadores: cuando predicas, dos cosas va a suceder cuando predicas la palabra. Una, o la gente se convierte, o segundo, la gente se enoja. O porque la gente no puede se enojar y se convertir al mismo tiempo. O se enoja, o se convierte, o se levanta y se va. Una vez un chiquillo quiso pasarse de listo contra John Wesley y preguntó a John Wesley: ¿predicaste hoy? ¿Se convirtió alguien? El chiquillo quiso pasarse de listo, se dijo que no se convirtió, para decir que no soy buen predicador. ¿Se enojó alguien? Se dijo que no se enojó, para decir que no soy buen predicador. No se convirtió, no se enojó. Dijo John Wesley: vete a hacer zapato, tú no eres apto al ministerio. Y preguntó al segundo: ¿predicaste? ¿Prediqué? ¿Se convirtió alguien? Sinceramente, no. ¿Se enojó? Sí, se enojó. Salió alguna gente. Tú eres apto al ministerio. ¿Pero por qué? Dijo el chiquillo primero. Porque cuando predicas, o la gente se convierte, o la gente se enoja. Para mí, usted tiene dos trabajos: enojarse y después pedir perdón a mí. Y a ver si te perdono. Tienes dos trabajos: enojarse y después tener que convertirte y pedir perdón. My friend, yo no soy un predicador diplomático. A mí no me importa lo que los pastores piensen o crean. Yo no vivo en Chile. Yo no estoy aquí. Yo no soy embajador de un país para la diplomacia. Mi embajador dijo esas palabras: limpios por fuera y podridos por dentro. Estas son palabras duras. Yo no te dije todavía es. Él habló como nadie habló. Por eso lo clavaron en la cruz. Porque si él hubiera hablado con diplomacia como los líderes religiosos de su tiempo, Jesús estaría vivo.
que él no podía morir, no tenía pecado. Pecado te lleva a la muerte. Él tendría 2000 años. Por imaginar el tamaño del pelo de Jesús, de aquí a Arica. Por imaginar, él no podía morir, porque el pecado te hace morir. Él era santo. Por sus venas no corría una sangre como la tuya y la mía, de una relación entre un hombre y una mujer, porque yo creo que tú naciste así, yo también. Su sangre era diferente. Él era distinto, él era el Dios hombre. ¿Sabe por qué lo clavaron? Lo clavaron porque él habló como nadie. Porque los escribas y fariseos tenían miedo. Porque cuando él hablaba, temblaba el lugar donde él estaba. Él no fue diplomático. Él no quiso el apoyo de sus líderes religiosos de su tiempo. Al contrario, sus líderes lo traicionaron y lo llevaron a la cruz. Yo predicaré la verdad mientras hay sangre en mis venas. Una vez un pastor me llamó y dijo: doctor Orión, quiero que prediques en la convención nuestra, pero no puedes decir esto, ni el otro, porque se ofende. Y es, pastor, llamaste el número equivocado. Te voy a dar un predicador para que usted, yo lo llame. Estoy ocupado esa fecha, él es un gran predicador. Te lo va a caer muy bien. Un momentito a buscar su número. Me dice que busqué el número, dijo: el número de él es 1-800-INFIERNO. Se llama Lucifer. Invítalo para predicar en su convención. No necesita pagar sus gastos, ni avión, ni comida. Él predicará lo que tú quieres. Además, vaya a llevarte con él junto a ti. Se llama Lucifer. Predicadores no venden mensajes. Predicadores no viven del aprieto de la mano o de sacar una foto. No. Predicadores y los profetas le volaban la cabeza. Los cerraban al medio. Los mataba ahogado o los quemaba vivos. Predicadores que cambian hoy las multitudes no son hombres diplomáticos. Son hombres que tienen una comunión profunda con Dios. Fuimos a Francia y Dios me vino en 87 a París y dijo: te es duro, bájale el palo a los franceses. Dije: Señor, sabes, franceses son orgullosos y arrogantes. Sí, yo sé, son igual a los argentinos, no importa. Bájale el palo. Hermanos, let me tell you, fue la mayor iglesia del habla francesa en París, la iglesia que organizó la cruzada de Billy Graham, la iglesia del Jules Thibault. Una iglesia enorme con miles y miles y miles de miembros. El traductor mío lloraba tanto, lloraba, 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 lloraba. Yo dije: señores, esas francesas, hay un pueblo que yo conozco en América Latina que la copia es suya. Se llama Argentina. Se suben en su ego porque se suicida y se echan para abajo. Ustedes deben morir a su revolución francesa, a su museo La Havre. Delante de Dios tú no eres nada y nadie, y te va a podrir como cualquiera. El traductor no quería traducir. Le dije: tú le traduces lo que yo digo. Los franceses, porque cuando predique la gente se mueve en la silla, se está incomodando. Me gusta verse a la gente incomodarse. I love it cuando se hacen así en la silla. Y mira el predicador como te dice: ¿qué? Yo no tengo miedo de ti. Y los franceses me miraban con una cara que querían comerme vivo. Y Dios me decía: bájale el palo, más duro, más, más. Cuando hice la invitación, se levantan esas miles de gente. Empezó a llorar un francés aquí, otro allá, otro aquí, allá, aquí, allá. Cuando vio, la iglesia entera vino adelante de rodillas. Y la gloria de Dios descendió y vino el pastor Jules Thibault. Me levantó arriba, me dio un beso y dijo: chamaco, ¿qué viniste a hacer con nosotros? Hace 18 años que no lloramos en esta iglesia. Hace 18 años que no llorábamos aquí. La palabra cambia, la palabra transforma. Predique la verdad, pastor. No tengas miedo de tus líderes religiosos. No tengas miedo de tus jefes, de tus obispos. Predique la palabra, predique la verdad. Predique sin diplomacia. Predique la unción, predique el poder. Predique la unción del poder del Espíritu Santo. Yes. Oh, my friend, tú puedes cambiar Chile. Tú puedes.
tú puedes vivir a la altura. Es difícil volar como águila cuando se vive en medio de las gallinas. Muy difícil. Para tu volar, tú tienes que separarte de los pollos y las gallinas. Sepárate. Tenga una visión más amplia y más larga y más ancha de la gloria y del poder de Dios. Deja a las gallinas en su tradicionalismo. Déjalo ellos a donde están, muertos, secos, vacíos. Déjalo. Salte a una nueva dimensión cuando termina hoy en Temuco. Y camine un escalón arriba. Una nueva unción y un nuevo poder. Vuele como águilas. Dios no te llamó a ser gallina. Dios te llamó a volar. Dios te llamó para conquistar. Dios te llamó para que el diablo, cuando oiga de ti, tiembla. Tú no fuiste llamado a ser un cristiano más en Chile. Cristianos normales no hacen nada, pero dicen normales. Solo hombres anormales que los llaman de fanáticos, los llaman de duros, predicadores duros. Una vez me acusaron a mí, me dijeron, después de una convención: el evangelio del doctor Orión que predica es un evangelio viejo, de 30 y 40 años atrás, de los años 30, de 70 años atrás, esos evangelios de pagar el precio, de morir en la cruz y el ego. El doctor Orión está llevando el evangelio a 70 años para atrás. Dijeron de Billy Graham lo mismo. Yo dije, a mí no me quisiera llevar 70 años atrás del evangelio. Yo quisiera llevar el evangelio a 2000 años atrás. Quisiera regresar a la cruz. Quisiera llevar la iglesia a la cruz, a 2000 años atrás. Por eso ayer, cuando se predicaba sobre la cruz, los bancos se movían así. Se movía de un lado para el otro. Porque la cruz es dolor. Porque la cruz es precio. Es renuncia. Es la muerte del ego y del yo. Quinto lugar, la Biblia dice que Ana hizo una promesa, un voto de dedicarlo a Jehová. Cuando yo nací, mi madre me dedicó al Señor. Yo nací con los dos pulmones podridos y los dos oídos podridos. Me pusieron adentro de una caja de cristal. Y durante 3 meses estuve en una incubadora, hasta que la monja católica trajo una vela para poner en mi mano. Y la bomba de cobalto, no había más aire. Y la enfermera dijo: ya murió la plaga de ese niño evangélico. Ha tomado lugar 3 meses de un otro niño. Voy a traer las velas para poner en su mano, si no irá al infierno. Y mi padre y mi madre estaban adentro del cuarto y dijeron: somos evangélicos de las asambleas de Dios. Tú no vas a poner ninguna vela en la mano de mi hijo. Dios nos habló que tiene un plan en la vida de él. Y aún mismo muerto, Dios lo puede levantar. Vino la enfermera, la monja católica, y dijo: a ver si la plaga esta todavía sigue vivo. Y le metió una aguja de este tamaño y lo atravesó de lado a lado de mi cuello. No hubo respuesta, ni me moví. Y dijo ella: ¿no viste? Está muerto. Quitó el lugar de otro niño por 3 meses. Voy a traer las velas. Mi padre salió a prisas. Mi padre querido, he de verte en gloria, viejo querido. Salió corriendo para buscar al pastor Orbalino Lemos, un gran hombre de Dios. Llegó el pastor Orbalino y tomó la, y tuvo que entrar por la área de servicio, la lavandería, escondido, porque era un hospital católico, hospital de caridad en Santa María. En el mismo hospital que Dios me dio vida, en el mismo hospital Dios llevó a mi padre. La ironía de la vida, él da vida y él quita. Y llegó el pastor Orbalino y me levantó arriba de una cajita de vidrio chiquita y leyó Isaías 53: por sus llagas fuimos sanados. Y dijo: muerte, ¿dónde está tu poder? ¿Dónde están tus aguijones? Y me levantó y dijo, dice mi madre y mi padre, dijo: Dios, haz de este niño un hombre de Dios poderoso, que las naciones te conozcan a través de él.
en morir. La muerte no te le beneficia en nada, porque los muertos no te alaban. Levanta este niño. Mis pulmones estaban podridos, mis oídos podridos, tenía asma crónica. Él me levantó hacia arriba, tomó el aceite de la unción y puso su mano en la cabeza. Cuando vino la enfermera con las velas en la mano, mis piernas, dice mi madre, empezaron mis pernitas a moverse y mis manos a mover, y el aire empezó a funcionar. Y yo estoy aquí para la gloria, para la honra del Dios Todopoderoso. Mi madre me dedicó a Jehová. Mi madre me dedicó a Jehová. Oh, my friend, mis padres me lo dedicaron a Jehová. He de servirlo hasta morir. He de batallar por su causa hasta morir. No habrá miedo, no habrá aduana, no habrá gobierno, no habrá nada y nadie que podrá contra el poder de Dios. Oh, my friend. Oh, Dios poderoso. Dios que levanta lo que no es para confundir lo que es. Hizo un voto para dedicarlo. Haz un voto esta noche de vivir diferente. Sepárate, sepárate del pecado. Sácalo de tu vida, aniquílalo. Y verás cómo Dios te va a usar. Sexto lugar, puso una meta. Y con el voto de Ana, le dedicaron el futuro, le produjo cambios. Aquí quiero llegar. El cambio que Dios te ha traído durante esos 3 días son cambios diferentes. Hoy en el 4º día son cambios distintos para entrar en una nueva esfera y para entrar en una nueva dimensión espiritual. Dios va a tomar tu esterilidad, tu acto no productivo e improductivo, y Él va a cambiar. Así como Él sana una mujer estéril, Él te va a sanar tu esterilidad. Una vez el muchacho me fue a buscar cuando vine de la cruzada del Salvador, era a las 2 de la mañana. Damaris, era muy tarde para que me buscara en el aeropuerto. Le fue a buscar en el camino, el freeway, él empezó a llorar. Dijo: doctor Unión, mi esposo y yo hemos tratado de tener un niño. Ya por 4 años somos casados, va para 5, y no hemos podido, no ha salido embarazado. Mi esposa es estéril. Yo dije: pare el carro ahí a la esquina, vamos a orar. Y yo oré por él. Y yo dije: llega en casa, despierta a la señora y ponte a trabajar, porque solo fe no sirve. 3 años después lo fui a ver. Me olvidé de la oración y fui a su iglesia a predicar, y él venía con una niña en sus brazos y dijo: se llama Catherine, al honor de su hija. Llegué a mi casa y dije a la señora: levántate a trabajar, porque la unción es para ahora. Y aquí está mi hija. Dios es el Dios de los milagros. Dios es el Dios de los milagros. Dios todavía es Dios, si usted no sabe. Si acaso te ha olvidado, Él es Señor. Él va a quitar tu esterilidad. Y Él va a darte algo que nunca tuviste antes. En 1904, Evan Roberts, en Gales, llegó con su caballo y se rodeó en la frontera de las islas Hebrides y la isla del país de Gales, del Wales. Y él dijo: Dios, dame esta nación en mis manos. Hasta su caballo le miró y cuando le escribieron la biografía, porque Evan Roberts se arrodilló al lado de la cerca. Cerca se dice. Y dijo: yo quiero la nación entera, 2700 kilómetros cuadrados, tú me vas a dar en mis manos. Cuando Evan Roberts empezó a predicar, no había lugar en las iglesias. Los cultos eran de las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Él se sentaba en una silla y ponía 2 tinajas grandes de aceite y oraba por miles de miles de miles de miles. La gente daba 3, 4, 5 veces, 6 veces la vuelta alrededor de la iglesia. Los correos, la gente corría a comprar money orders, no sé cómo se dice, el valle postal, para pagar sus deudas, porque pensaba que Jesús iba a venir. No había más crímenes, las cárceles se esvaziaron, los abogados no tenían trabajo, porque todo el mundo empezó a convertirse. Y por los abogados a morir de hambre, tuvieron que convertirse y creer en el Señor que pudiera suplir sus necesidades.
Los jueces no tenían más trabajo que hacer. Las cortes estaban vacías. Aún mismo las mulas no entendieron el vocabulario de los mineros. Cuando los mineros regresaban los lunes por la mañana para trabajar, los mineros que hablaban palabras duras, palabras despectivas y sucias a las mulas, cuando le ponía el carbón arriba de la mula, llegaba lunes por la mañana, los mineros se abrazaban en la mula y decían: mulita querida, mulita chula, perdóname, yo encontré a Cristo este fin de semana, ya no te voy más a poner cargas duras. Y la mula le miraba: ¿qué traes? Vayas a leer su biografía. Los hospitales estaban vacíos porque no habían enfermos. Los cines se habían cerrado por completo. No se vendía más bebida alcohólica. A las 5 y 15 de la mañana del 16 de septiembre de 1904, Evan Roberts se arrodilló al lado de su caballo antes de salir. Predicó 40 días y la gloria de Dios era tan grande en el país de Gales que el Señor le dijo: ahora oirás a un viento. Y el viento empezó, y a las 5 y 15 de la mañana 16 de septiembre de 1904 la gente salía a trabajar y la gente caía de rodillas convertida completamente. Dios le dio la nación entera a Evan Roberts, 2,700 kilómetros cuadrados. Dios le dio en la mano de un hombre. La nación entera vino al conocimiento del Señor Jesucristo, porque un hombre estaba lleno de la gloria y del poder de Dios. Tú puedes pagar este precio por Chile. Tú puedes llegar a un nivel donde nadie llegó en este país todavía. Dios está buscando un hombre. Basta uno. No necesita 10, ni 15, ni 20. Uno. Dios está buscando un hombre solo para cambiar el destino de la iglesia chilena. Yo he dicho al Señor esos días en el cuarto del hotel sin poder dormir: Dios, basta levantar un hombre. Tú puedes levantar solo un hombre y tú puedes cambiar la desunidad pastoral en unidad. Tú puedes levantar un profeta que predique sin diplomacia y que sea un hombre de un testimonio y un poder extraordinario. Yo te amo, Chile. Yo salgo con mi corazón cargado de Temuco, porque aunque Dios ha hablado, aunque Dios ha derramado su gloria, hay muchas áreas que usted tiene que arreglar. Hay muchas áreas que usted tiene que arrepentir. Hay muchas áreas que usted tiene que confesar y morir para tu ego y para tu yo. Tú puedes llegar a ser un hombre extraordinario. Séptimo lugar, Ana había analizado su condición. Ella reconoció que era estéril. Además, todos sabían que ella era estéril. Todos saben cuando usted es estéril. Tus pastores saben cuando usted es estéril. Y usted, pastor, sus miembros también saben cuando usted es estéril. Es viceversa. Génesis 30, versículo 1 dice: dice Raquel, dame hijos, Jacob, si no me muero. John Knox, el gran reformador escocés, decía: dame las almas de Escocia, si no yo me muero. Tener hijos, hay que pagar un precio. Pregunta a las hermanas que están aquí, las madres: ¿se puede tener un parto sin dolor? Las hermanas, por favor. No. Cuando nació Catherine, yo estaba con Damaris adentro del cuarto del hospital. Falta de experiencia, yo di esa mano, la mano del anillo. Y en el momento de nacer Catherine, Damaris le apretaba mis manos para atacarse, me quebró los dedos, porque era el dedo del anillo. Y decía: puja, puja, push, 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 push. Y cuando nació Catherine, mi angelita, la abracé toda ensangrentada, la abracé. Y dijo el doctor: córtale el cordón umbilical, cordón, no cuello, cuidado. Lo corté y puse la mano arriba de él. Dijo: reprendo todo changuito en el nombre de Jesús el día de mañana. Casi me reventó la mano, Damaris, porque puse esta. Cuando nació Junior, cambié de mano. Experiencia. Pasé al otro lado de la cama y le di la otra mano. El parto es dolor, es sufrimiento. Para usted dar vida,
producir. Para un hijo salir de ti es necesario dolor. Para usted ver el avivamiento en Chile, no es oro, gloria a Dios, el poder de Dios, 4 días en el Bernardo Higgins. No, 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 no. No es el poder de Dios mientras estamos aquí, es lunes por la mañana. Es la semana que viene. El dolor causa que tú des valor. Porque el precio caro que Cristo pagó en la cruz del Calvario, nadie podía pagar. Nadie. Cuando fuimos a Venezuela, el clero de Venezuela fue al ministro de gobierno de Venezuela para que no me diera la visa. Fíjate, el clero católico no fueron al encargado de la migración nacional. Fueron al ministro, al hombre bajo el presidente, le dijeron: no dé la visa para este chico llamado Josué Irión a venir a Venezuela. Él causa trastorno en América Latina, donde quiera que él va. Y me llama el pastor y me dice: Irión, no te quieren dar la visa. Tienes que llamar al embajador en Washington. Ah, ya verás, dame aquel número. Le llama el embajador, dame, estaba haciendo la cocina, la comida. Llamo yo, atiende su secretaria. Quiero hablar con el embajador y quiero hablar ahora. Está muy ocupado. ¿Quién le llama? Dijo: soy yo, reverendo Josué Irión. Ah, dijo ella, ya sabía el caso. Quiero hablar con él ahora, está ocupado. Entonces usted le diga que si él quiere vivir hasta las 6 de la tarde hoy, que se ponga en el teléfono, porque yo voy a orar y Dios le va a matar con un ataque al corazón hoy a las 6 de la tarde. Y Damaris se explotó con las calderas y cayó en el piso. Y Damaris dijo: ¿tú estás loco? Dijo Damaris: tú no puedes amenazar a un diplomático. No, no estoy amenazando, le estoy diciendo que él va a morir y ese es todo. Dijo la secretaria: eso es manera de hablar, eso es manera de hablar. Quiero hablar con él ahora. Esperó 15 o 20 minutos una llamada de Los Ángeles a Washington. Viene él: buenos días. Será buenos días para mí, no para usted. ¿Quién le dijo a ti que yo no puedo ir a Venezuela? ¿Acaso tú eres Dios? Ah, no lo dejé ni hablar. Yo voy a Venezuela contigo o sin ti. Pone un ejército en el aeropuerto porque yo voy a ir sin visa. Porque tú podrás ser embajador de lo que tú quieras. Pero si tú temes a Dios, tú me vas a mandar la visa ahora por fax. ¿Sabes por qué? Porque yo voy a orar a Dios y Dios te va a matar. Te va a dar un ataque al corazón. ¿Por qué me hablas de esa manera? Nadie sabe que tiene un problema cardíaco. Pues lo vas a dejar de tenerlo, porque no vas más a vivir. Vas a dejar de tenerlo ahora, porque no vas más a vivir. Es que vino el clero a hablar conmigo y el presidente me mandó a mí a averiguarte a ti. ¿Por qué es que causa trastorno en América Latina? Dijo: sí, así hablaban de Pablo también. Decían lo mismo. ¿Dónde le iba le causaba trastorno? Yo quiero la visa ahora. ¿Usted me está oyendo bien? Ahora. Si he oído a todo el mundo, va a ser Venezuela que no me va a dar la visa. Un momento, me dejó esperando más 15 minutos. Cuando él vino me dijo: ¿qué pasaporte usted tiene? Dijo: tengo 2, ¿cuál usted quiere? El americano y el brasileño. Mi hijo me dijo así, yo le dije: perdón. Mi hijo me dijo: tú no necesitas visa, tú puedes entrar cuando tú quieres, cuando quieres. Vaya a Venezuela y bendiga mi patria y bendiga mi nación, y de paso ore por mi corazón. Changuito, no que no. ¿Qué pasó? Éntrale, como dicen los mexicanos. No que muy. Cuando llegamos a Venezuela, los católicos nos hicieron la vida imposible. Difamaron a Damar, difamaron a Cáter, difamaron a Junior, difamaron a mí. Que cobraríamos entrada en el estadio, que
de que habíamos pecado, marchaban con la virgencita esa delante del estadio día y noche, distribuyeron folletos por la radio, la televisión, hicieron tanta propaganda, pero tanta propaganda contra la cruzada, que Dios despertó la curiosidad de la ciudad entera para ver lo que estaba sucediendo en el estadio. El diablo es tonto. Dios lo usa para propaganda gratis. El diablo es un tonto perdedor. Dios es tremendo. 82 mil personas oyeron la palabra de Dios. Aleluya. Porque el diablo es tonto. Porque Dios lo usa a su antojo. Tú eres llamado para cambiar el mundo. Terminé la introducción del mensaje. Gloria a Dios. Hermano, son las 4 de la tarde, mi hora. Usted vive en Chile, el problema es suyo. Ni empezó el culto todavía, hermano. Tranquilo. Calma, la gloria de Dios está aquí. ¿Qué pasó? Alábalo y lo exalta, porque la sangre de Cristo está en este lugar, Chile. Oh, Temuco, el poder de Dios está aquí. Dios va a empezar algo aquí como nunca antes en la historia. Nunca antes, jamás. Yes. Oh, aleluya. Hoy quiero terminar mi sermón. Es mi último mensaje. Cuando yo digo ya voy a terminar y Damaris está en un culto, dice al hermano o a la hermana que está al lado: mentira. Esa es pura psicología. Calculo una hora y media más, hermano. Lo conozco. Octavo lugar, el resultado de Ana de haber analizado y cambiado su situación fue primero que la estéril empezó a producir. Cuando tú cambias y entra en una nueva esfera y en una nueva dimensión, la Biblia dice en 1 Samuel 1:19 que se acordó Jehová de Ana. Él nunca se va a olvidar de ti. Nunca. Temuco pudiera haber dicho: somos pobres, somos del interior de Chile, nunca tuvimos un congreso así. Dios dijo: pero lo vas a tener, porque hay un grupo de hermanos y hermanas que oraron y ayunaron con la rodilla en el piso 6 de la mañana, bajo lluvia y bajo invierno y bajo sol. La Biblia dice que la inútil vino a ser útil y la triste vino a gozarse. 1 Samuel 1:20, 1:26. Si estás cansado que tu ministerio no produce, si estás cansado con los mismos mensajes, si estás cansado y no puedes caminar más, reciba una unción fresca esta noche. Reciba una unción fresca y poderosa esta noche. Reciba algo grande. 1 Samuel 1:11 dice que Ana había hecho el voto de dedicarlo en Jehová. 1 Samuel 1:28 dice que Ana cumplió su voto. Tú tienes que cumplir tu voto. Si haces promesas, tienes que cumplir. Yo dije a Dios que pagaría el precio que fuera para yo predicar su evangelio en todo el mundo. Pues mi padre murió yo estando en África y lo sepultaron sin que yo pudiera estar junto con él. Ese es un precio caro, es de dolor, es de angustia. No hay problema. Creo en la resurrección de los muertos y mi padre se levantará primero, dará la mano conmigo y mi madre y mis hermanos subiremos para arriba. No hay problema. No hay problema que la muerte todavía sigue siendo un monstruo. No hay problema que la incapacidad humana delante de la muerte, que no puedes hacer nada. No hay problema cuando Dios viene y te dice: toma tu cruz y siga a mí. El que no ama más a su padre o a su madre más que a mí, el que ama no es digno de mí. Deja a tu padre, olvídate de tu padre, de la casa de tu parentela, olvídate. Tu trabajo es conmigo, tú naciste para mí, yo te di vida 2 veces para mí, tú no tienes derecho propio.
Tú eres esclavo mío y el esclavo mío solo hace lo que su señor dice que tiene que hacer. Esclavo, lo vivimos para Él. Lo vivimos para Él, nada más y nada menos. Yo estaba dentro del tren cuando fuimos a los países de Europa Oriental: Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, la Unión Soviética. Estaba sentado adentro del tren. Entró en Rumanía, un chico se sentó a mi lado, él era de Yugoslavia. Empezó a leer un libro llamado The Socialist World, del mundo socialista. Y empezamos a hablar, y él: ¿de dónde eres? Brasil. Oh, y cuando dices de Brasil ya hablas del fútbol automáticamente. Ay, Dios te da una entrada para que tú hables del evangelio. ¿Sabes cómo son los brasileños de chicharatero? Ellos hablan con todo el mundo, hablan con todo el mundo, y es nuestro carácter, es así. Y empezamos a hablar de las eliminatorias, era para la Copa de 86 en México, y bla, bla, bla. Y él leía un libro, El Mundo Socialista. Yo le digo: ¿tú entiendes lo que tú lees? Él dijo: claro, soy maestro del leninismo marxismo de la Universidad de Belgrado en Yugoslavia. Yo pensé conmigo: este pez es gordo. ¡Ah! Un pecesote. Y pensé conmigo: oh Dios, tú lo necesitas, ¿verdad? Sí, yo lo necesito, por eso mismo está sentado a su lado. Ah, my friend, empecé a hablar con él. Yo empecé a hablar: ¿es esto lo que tú enseñas? ¿Ha podido llenar el vacío de tu corazón? ¿Ha podido cambiar tu alma? Yo no sé si ha llenado el vacío, y no, tampoco sé si es verdad o no. Lo enseño porque de esto vivo. Y le dije: Dios puede quitar tu vacío, tu angustia. Dios puede quitar tu culpa, tu intranquilidad, tu miedo de la muerte. Dios puede quitarte todo esto, tu soledad. Y empezamos a hablar, y empezamos a hablar. De momento me miró a mí y dijo: tú no puedes hablar de Cristo aquí adentro del tren. Están llenos de soldados, te van a fusilar. Dije: no, a mí no me van a fusilar. No me van a matar. Sí te van a matar. Yo saqué la Biblia y le puse delante de su nariz: mira, este libro cerca del tuyo, el tuyo desaparece. Este ha sobrevivido siglos y siglos y siglos y siglos. El tuyo lleva menos 70 años y está a punto de ser destrozado. Se estaba cayendo la Unión Soviética. Yo dije: pero este libro es el libro de los libros. Pregúntame lo que tú quieras de este libro, yo te lo digo. Pregúntamelo, pregúntamelo. Este libro cambia tu vida, cambia tu alma. Él empezó a temblar, empezó a temblar, empezó a temblar. Yo dije, Mahoma al final de su vida dijo que es la verdad. That's right, Buda le dijo: todavía no conocí la verdad. Lenin antes de morir dijo: estoy a busca de la verdad. Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nada va al Padre sino por mí. Y él tomó mis manos e empezó a temblar, e empezó a temblar, y empezó a temblar. Hizo la oración del pecador. ¿Sabe lo que él hizo? Se puso de rodillas al lado del banco donde estaba en el tren. Y cuando hizo la oración del pecador, ¡boom!, el chico empezó a hablar en lengua, y empezó a hablar en lenguas, y empezó a hablar en lengua. Y yo le dije: ¡shh! Yo le dije: ahora van a fusilar a nosotros dos. Eso es lo que Dios hace. ¿Sabe lo que Él es hoy? Maestro del colegio bíblico en Belgrado, en Croacia, en Yugoslavia. Se casó con una hija de un pastor, un pez gordo. Está ganando su país para Cristo. Predique la palabra. El improductivo vino a ser productivo. El histeria en el comunismo vino a tener vida. Tú puedes. Claro que tú puedes. ¿Quién dijo a ti que tú no puedes? Solo porque no te clasificaste al mundial no quiere decir que Chile no juega bien. Sí juega. Chile ya ganó a Brasil en la Copa América algunos años atrás y le sacó al tetracampeón afuera. Pura oración, pero lo hizo. Tú puedes. Tú puedes no solo clasificar, tú puedes ganar un mundial. Todo es posible el que cree. Tú puedes volar con las águilas. Salta del gallinero. Vuela. Mire la tierra y entre en ella. Aleluya. Posee Chile. Entra para poseerlo. Noveno lugar: ¿cuál es nuestra condición como iglesia? Tenemos que alcanzar nuestro objetivo como Ana, nuestra esterilidad, angustiarnos por ella. Hay más nacimientos físicos en un día do que hay nacimientos espirituales en la iglesia en un año.
nace 500 hindúes cada día en 2 minutos, 96 mil niños nacen en China a cada hora. Hay más nacimientos en el mundo físico do que nacimientos espirituales en un año. No hay hijos sin dolor. Tenemos que acabar con nuestra indiferencia, ignorar, de ser neutrales. Necesitamos ayunar, dice Elí, ¿por qué no comes? Hudson Taylor, George Whitefield, John Wesley, Jonathan Edwards, Duncan Campbell, Bob Moody, David E. Brenner, Spurgeon. Los grandes hombres cambiaron el medio ambiente donde ellos vivían porque ellos vivieron diferente. Porque ellos eran diferentes, porque ellos conocían el principio de una rendición, un principio que tenía solo un tiempo determinado para vivir. Tú no vas a vivir para siempre. Todos los días tuvo la piscina ahí en el hotel. Me dijeron los pastores, necesita un shorts para echarte. Yo no tengo tiempo ni para pensar, mucho menos tengo tiempo para echarme adentro de una piscina. Cuando llego y no puedo dormir en el cuarto del hotel, me quedo trabajando en mi laptop, en mi computer, hasta que me dé sueño y que me caigo sobre ella. Cuando me levanto, como y ayuno todo el día, solo como antes de venir al gimnasio. No tengo tiempo, mis años se están yendo demasiado. Fui joven, más o menos, todavía soy, pero los años pasan. Ya se fue mis 20, está pasando mis 30, vienen los 40 y los 50 y los 60 y los 70 y polvo y olvido y goodbye, see you. Hay que aprovechar ahora, hay que dar todo ahora. Hudson Taylor dijo, quisiera yo tener 1000 vidas, todas ellas yo daría para China. Si yo tuviera 1000 vidas, dijo Hudson Taylor, todas ellas lo daría para China. Una vez un misionero, un hombre de Dios tremendo, dio 38 años, dio 40 años de misiones en África. Su esposa murió en África. Él vino de regreso a los Estados Unidos en el barco de tercera clase, allá por los años 40. Él había escrito a sus hijos, había escrito a sus miembros de su iglesia, había escrito a sus nietos que él llegaría tal día. Escuche, hermanos. Y cuando él llevó 4 meses para salir del África y para llegar en el puerto de Long Island en Nueva York, dijo, seguro que mis hijos me van a estar esperando, seguro que los ministros, los líderes de mi concilio, los pastores, mis nietos. Cuando él avistó de lejos el puerto, había una multitud de gente, y él dijo, wow. Yo pensé que solo mis hijos venían a ver, mis nietos y los líderes de mi concilio, pero una multitud. Cuando se acercó más cerca todavía, miró una banda que tocaba y él dijo, wow, eso es bienvenida a un siervo de Dios. Cuando llegó más cerca, miró un letrero enorme que decía, bienvenido a casa, welcome home, y dijo, wow, eso es que bienvenida. Hay una multitud, una banda y un letrero. Cuando él llegó en el barco, salió la primera clase primero, salió la segunda clase y salió él por último. Cuando él salió por último, no había la banda, no había el letrero y no había la multitud. Él dijo, pero Señor, ¿qué pasa? Yo vi el letrero, yo vi la banda, yo vi la multitud. Y Dios vino a él y le dijo, pero ninguna de esas cosas eran para ti. Aquí no vino nadie a recibirte, ni tus hijos, ni tus nietos, mucho menos los líderes de tu concilio. Tú estás solo. Él buscó un banquito para sentarse y se sentó. Buscó unas moneditas para tomar un transporte público y él lloró en la presencia de Dios y dijo, Dios, yo di mi juventud a ti, no te olvides. Mi esposa está enterrada allá en el otro lado del planeta. Ya estoy viejo. Nadie vino a verme. Llegué a casa y no están ni mis hijos, ni mis nietos, ni los líderes de mi concilio, ni los miembros de la iglesia. El Señor le dijo, mire hacia arriba. Y él miró arriba y dijo, no veo nada. Él dijo, claro que no puedes ver. Tú lloras porque no tuviste una bienvenida humana. Tú lloras porque diste 40. ¿Para quién tú trabajaste esos 40 años? ¿Para tu concilio? ¿Para tus hijos? ¿Para tus nietos? ¿Para quién tú trabajaste esos 40 años? ¿Para ti entonces? ¿Quién te tiene que dar la bienvenida? ¿Ellos o yo? ¡Mire arriba! Y él miró llorando y el Señor le dijo, todavía
tú no has llegado a casa. Cuando tú llegues a casa, yo voy a levantarme de mi trono y te voy a recibir con las manos abiertas y te voy a decir: siervo buen y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Es a Él que trabajamos, es para Él que no dormimos, es para Él que quedamos horas y horas esperando los intercambios de los aviones o dormimos en el piso. Es para Él que cuando hay un cumpleaños de tu hijo no puedes estar y el niño llora y dice: Daddy, papi, quisiera que estuviera. Y Dios te dice: paga el precio. Es para Él que tu padre muera del otro lado del mundo y tú no puedes ver sepultarlo. Es para Él que recibes críticas y flechazos. Es para Él que te enfermas. Es para Él que no tienes ni tiempo de dormir. Es para Él. Algún día yo voy a descansar. Aquí abajo no es lugar. Algún día yo no voy a tener cambio de fuso horario. Algún día yo no voy a estar mi metabolismo todo destrozado. No, algún día yo voy a llegar ahí arriba. Yo voy a ver las almas que yo gané. Yo voy a ver las almas que me mandaron un abrazo y decir: yo, muchas gracias, por ti estamos aquí. Gracias, por ti estamos aquí, por tu mensaje. Yo no quiero nada. Yo no quiero reconocimiento, yo no quiero dinero, yo no quiero fama, yo no quiero aplausos. Usted ve a la gente que saca foto y yo firmo los libros. Esto para mí no me representa nada. Esto no llega a mí, esto es nada. Cada foto que saco, cada libro, lo pongo para el Señor. Recuerde, con el reverendo Edito Espinosa fuimos recibidos en el Congreso chileno. Recuerda, en 96 me dieron la medalla de bronce junto con el pastor Lucas Márquez. Nos pusieron el libro de oro para que firmáramos allá en la alcaldía en Viña del Mar. Cuando fui recibido como hijo de visita ilustre de Chile, de Viña del Mar, yo escribí en el libro de oro. Y por ahí dijeron: deja un mensaje. Y yo escribí: dedico a aquel que nació, murió, resucitó y se levantó por mí. A Él la honra, la gloria, el poder, la alabanza, el honor, la magnificencia. Dedico al Señor Jesucristo, a Él y a Él solamente. Entonces dedico a la iglesia chilena, a los héroes de la iglesia. Y por último dedico al presidente. Gracias. Dios primero, la iglesia segundo. Si hay tiempo para el presidente, por último. Dios no tiene honra de hombres. Dios no respeta a ningún hombre. Él no tiene ningún deber. Solo hay un nombre que Él respeta: el nombre del Señor Jesucristo, que es el único nombre que tiene mérito. Es el único nombre que Él respeta. Es el único nombre que Él, aleluya, lleva en cuenta. Décimo lugar y último lugar. Último lugar de los 12 puntos que me faltan. ¿Qué debemos hacer para cambiar del improductivo para llegarmos al productivo? Primero, reconocer nuestra esterilidad. Reconocer que los sermones que predicamos a la iglesia ya no producen frutos. Cuando la gente te saluda, pastor, y te da la mano, dice: tremendo sermón, pero a mí no me hizo nada. Retírate del ministerio. Cuando alguien te vira las espaldas y te vira el rostro cuando tú predicaste y no te da la mano al final del culto, tremendo mensaje predicaste, estoy seguro. No reciba alabanza de hombres, no reciba aplausos de hombres. ¿Quieres llegar a ser lo que Dios quiere que tú seas? Trate seriamente con el pecado. No reciba gloria personal. No pase adelante lo que va a hacer daño a alguien más. Nunca te justifícate y viva una vida recta y santa, y verás cómo Dios te va a usar. Aniquílate contra el diablo. Déjalo, aniquila el diablo y el poder del pecado y apártate. Tú tienes un llamado y un propósito. Reconozca que tienes que pasar del improductivo para el productivo. Debes decidir hacer algo hoy. Levantarte como Ana. Orar con amargura como Ana. Orar largamente como Ana. Llorar como Ana. Derramar tu alma en la presencia del Señor como Ana. Admitir tu congoja y tu aflicción como Ana. Humillarte como Ana. Y ayunar como Ana. Son solamente 11 requisitos que tienes. Dios no te va a dar la gloria y el poder sin precio. Él no va a entregar.
entregar en tus manos Chile sin sentir dolor. Él no va a levantar el avivamiento en Chile sin que pagues el precio. Lo dudo. Dios llama a Chile esta noche a reconocer su esterilidad, a levantarse, orar, largamente orar, llorar, derramar su alma, admitir, humillar, no ayunar y pagar el precio y estar en su presencia. 11. Son solamente 11 requisitos, bien chiquitos, que tú llevas una vida entera para pagarlo. Es un requisito de dolor. A él le pusieron la corona en su cabeza, lo hicieron caminar contra un cerro. Él llevaba su cruz. Dice la multitud que decía crucifícale. Pilato dijo: sabes que tengo el poder de crucificarte o dejarte libre. Él dijo: el poder no tuviera si de arriba no te fuera dado. Quería decir Jesús: cállate la boca, yo mismo te doy poder para que tú me crucifiques, para cumplir la escritura. Ya camine con eso. Crucifícalo. Ahí arriba le metieron. Usted pregunta al doctor Urión qué le estaba haciendo. Él estaba pagando el precio. Allá arriba, my friend, cuando él dio su vida, nunca diga que Cristo lo mataron. Esa es una expresión teológica equivocada, porque a Dios no se puede matar. Él dio su vida. La palabra griega neuka, él dio su espíritu. Porque él dijo en Juan 10: yo tengo poder para dar mi vida y poder para retomar de vuelta. Cuando Jesús dio su vida en la cruz, el diablo abrió una botella de champán. Destruimos el Hijo de Dios. Y todos los demonios llegaron al infierno a celebrar. Y dijo el diablo: es una fiesta, es un party. Tráeme cervezas Pilsen, cognac, whisky. Tráeme los champán. Destrozamos al Hijo de Dios. Allá por las 2, 3 de la mañana de viernes para sábado, las palabras le retumbaban en la cabeza del diablo: resucitaré al tercer día. Y el diablo estaba con la presión alta y llama a un demonio para que le saque la presión. Y lo pone y dijo: tenés la presión alta, estoy nervioso. El camarada ese dijo: al tercer día, no te preocupes. Dele una llamada a su fiel compañero, la muerte, verás cómo está muerto. Muerte, y lo llama al sepulcro. Dime lo que él está muerto. Un momentito, voy a verlo, señor diablo, dice la muerte. Lo mira y estaba Cristo helado. Helado su cuerpo. Todo está como lo combinado. Tranquilo, de aquí él no se levanta. Lo colgó. Sábado durante el día, el diablo andaba con dolor de cabeza terrible. Le cayó mal lo que comió y tuvo que tomar un Alka-Seltzer y llamar a los diablos, porque le cayó mal y le reventaba la cabeza. Y la palabra le decía: resucitaré el tercer día. Y él llama de vuelta a la muerte y dice: muerte, dímelo. Dímelo que él está muerto. Y dice la muerte: mándame refuerzos para poner las cuerdas a la muerte. Él no se levanta de aquí, tranquilo. De aquí no se levanta. Sábado por la noche andaba de un lado para el otro el diablo. Andaba de un lado para el otro. Ya no había más champagne, no había cognac ni whisky. Se sentó en su trono y reunió toda su comitiva y decía: ¿cómo podemos parar a este para que no levante el tercer día? Esto dijo él, decía un demonio: nosotros lo vamos allá y lo ponemos las cuerdas y no se levantará nunca. Llamó por las 2 de la mañana a la muerte de vuelta. Muerte, dímelo que él está muerto. Está muerto, ya se lo he dicho. Tranquilo, de aquí no se levanta. Está muerto como un clavo. De aquí no se levanta. Oh, my friend. De momento se escuchan gritos en el medio del infierno. Se escuchan demonios cayendo a la derecha y demonios a la izquierda. Y en la puerta donde está el trono de Satanás, que el Señor te reprenda, diablo. Que la sangre de Cristo te hunda en las profundezas del infierno para siempre. Llega un personaje que derrama la sangre durante todo el pasillo que él camina. Y cuando llega delante de la puerta, dice a los demonitos: no puede entrar. Y él hace: salte, ponte a un lado.
Y cuando el diablo estaba sentado en su trono y lo mira, Cristo lo mira de lejos y le dice: ya llevé a los míos allá en el seno de Abraham, ya los mandé para arriba, ahora yo vine a ajustar cuentas contigo. Tú quisiste usurpar del trono de mi padre, ¿no fue así? Tú quisiste ser igual a mí e igual a mi padre. Y el diablo se levanta del trono. Yo creo que fue así. Y empieza a temblar. Y empieza a temblar. Y empieza a regresar para atrás. Intenta sentarse de vuelta en el trono. Y Jesús dice: no, 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 chiquito. Ponme las llaves de la muerte del infierno aquí. Mira, aquí. Hoy termina tu reino. Hoy termina tu poder sobre la muerte. Hoy termina tu poder sobre mi iglesia, que lo voy a levantar. Y lo puso la llave de la muerte del infierno. Cuando el Señor lo tuvo y el diablo iba a retirarse para sentar en el trono, Cristo dijo: no, 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 no. Pon tu cabeza aquí, mira, aquí, 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 mira, aquí, aquí, debajo de mis pies, aquí, aquí, aquí. Y lo mira bien adentro de los ojos y le dice: hoy acabó tu poder, acabó tu reinado. Ahora voy a destrozar la muerte, porque la llave del infierno, lo que tú, ya te acabé. Ahora voy con la muerte, voy a camino de la resurrección. Y el diablo llama: va para ahí, muerte. Ya tuve que darle la llave del infierno en sus manos y la tuya también. Busca refuerzos. ¿Cómo lo dejaste escapar, diablo? Ahora el problema es tuyo. Y mientras habla por el teléfono, la muerte dice: algo está sucediendo, algo está sucediendo, diablo, mándame refuerzo. Sus pies empiezan a moverse, sus manos se están moviendo, su boca empieza a moverse, sus ojos se abren. Está vivo, diablo, está vivo, está vivo, diablo, está vivo, está vivo. No puedo contenerlo. Está vivo, está vivo, está vivo, está vivo Chile, está vivo Chile, está vivo Chile, está vivo Temuco, está vivo Chile, él está vivo.